seguramente cuando se estrene también va a tener un muy buen éxito de público. Y a nosotros nos interesaba sobre todo presentar un panorama de lo que ha sido el cine de animación japonés a lo largo de estos prácticamente, digamos, 60 años, desde que empezó a llegar a México en los años 60 hasta la actualidad. Creo que el ciclo, ustedes ya deben tener toda la información, ha quedado pues bastante sustancioso, gracias, como siempre, al apoyo de la Fundación Japón, con quien venimos trabajando desde hace un rato y siempre, pues yo creo que con muy buenos resultados, tanto en los ciclos que presentamos como en la respuesta del público. En esta ocasión, además, vamos a tener digamos, un animador invitado a partir de para la próxima, es decir, la segunda semana, que va a estar el cineasta Taco Furukawa, un animador muy muy interesante, y hoy tenemos con nosotros a Kyoko Mikami, a quien quiero agradecer su presencia, igualmente al director de la Fundación Japón, el señor Masaru Suzaki. Gracias por estar aquí. No sé si usted quiere empezar a decir unas palabras. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias para venir a nuestra pues, conferencia de prensa. Mañana inauguramos un ciclo de animación japonesa. Realmente quiero pues, agradecer Nelson-san, Nelson Caro, que siempre eres siempre amigo de Fundación Japón para presentar cine, animación de Japón aquí en Cine Internacional. Y hoy tenemos licenciado Kyoko Mikami. Ella es sabio de animación de Japón. Bueno, y ustedes, muchísimas gracias. Soy director de Fundación Japón, Masaru Suzaki. Y la Fundación Japón es una entidad del gobierno de Japón, creada en 1972, y con la finalidad de promover la cultura japonesa en el mundo. Y así como realizamos actividades de intercambio cultural a nivel internacional. Y aquí en México estamos en Polanco. Para tener más información de Fundación, por favor, de ver la página de web www.jmex.org. Más de 10 años, bueno, o más de 15 años, creo, de amistad llevan ya la Cineteca Nacional y la Fundación Japón en México. Gracias a este Manuquer, se ha presentado la obra de cineastas, bueno, como Kenji Mizoguchi, Kiju Yoshida, por supuesto, Yasujiro Ozu, por citar algunos. Y se ha logrado que si el público mexicano conozca a los grandes maestros de la cinematografía japonesa. Para conmemorar los 400 años de llegada de primera misión diplomática de Japón a México, Hasekura, el año pasado se llevó a cabo un ciclo de cine con películas de samurái. Pues creo que algunos de ustedes han visitado aquí a verlas, cual asistieron 6.600 personas. Esto marcó un nuevo récord en los festivales de cine japonesa aquí en México. Este año se presenta el
tan esperado ciclo de anime, el cual reúne 32 obras de medio siglo de animación japonesa, desde las más antiguas de 1945, todavía no he nacido, bueno, hasta las más recientes. Por esto estamos esperando todavía más espectadores que el año pasado. Además de la Ciudad de México, esta muestra también se encuentra en las ciudades de Cuernavaca y Monterrey. Especialmente hemos invitado al director de animación Taku Furukawa, quien estará presente en las proyecciones de su obra y dará una conferencia. El director Taku Furukawa empezó a dibujar manga por influencia de Tezuka Osamu y aprendió animación en el estudio experimental de Yoji Kuri. Gracias a esto, se convirtió en director de animación artística. Realizó una reconstrucción del fenaquistoscopio. ¿Alguien conoce esta palabra? Es como una redondo, ¿no? Y en 1974 firmó Odorokiban, y la cual ganó el premio de jurado en el Festival de Annecy en Francia, uno de los cuatro festivales de animación más importantes del mundo. Actualmente es presidente de la Asociación de Animación Japonesa. La proyección de las películas del director Furukawa será el día 27 de julio a las 6 de la tarde, con la presencia del director mismo. El día 29 de julio, iniciando con una conferencia a las 6:30 de la tarde, titulada Sobre la obra del director Furukawa. Además, gracias a la colaboración de SAE Institute de México, se llevará a cabo el día 30 de julio y el 1 de agosto una práctica en dicho instituto con el maestro Toshihiro Jinouchi, profesor de Universidad de Arte de Musashino, también especialista de animación y anime en Japón. Bueno, sentados junto a Nelson Caro-san, se encuentra Kyoko Murakami-san, Mikami-san, y el señor Fabián Nobles-san. Él es director de la Escuela de Idioma Japonés aquí en México, pero hoy nos apoya como intérprete de Mikami-san. Y Mikami-san es una gran artista de manga, quien radica aquí en México, y cuya plática sobre la historia de animación japonesa se llevará a cabo el día 23 de julio a las 6:30 de la tarde. Sin duda, saldrán temas sobre las películas de animación que ustedes conocen. Por favor, no se pierdan. Finalmente, agradecemos a la Cineteca Nacional por mantenerse como una ventana al cine internacional, y deseamos que conserve el interés en difundir la animación japonesa al público mexicano. Gracias. Por favor. Minasan, konnichiwa. 私の方からはこのアニメイベントと日本のアニメについて大まかに説明します。Muy buenas tardes a todos. Me gustaría platicar a grandes rasgos sobre este evento de anime y sobre la animación japonesa. 今回の上映会では古いもので50年くらい前の作品から比較的最近のものまであります。これらの作品に共通して見られる特徴は主人公たちの生きることへの強い意志です。これらのアニメの登場人物たちは人生の逆境に立ち向かい自分の力で活路を見出そうとしています。それは見る者にも生きるためのエネルギーを与えるに違いありません。 En esta ocasión se encuentran reunidas desde obras antiguas
de hace aproximadamente 50 años hasta obras relativamente nuevas. Una característica común a todas las películas que verán en este ciclo es la fuerte voluntad de vivir de todos sus protagonistas. Los personajes de estos anime encuentran desde dentro de sí mismos la fuerza necesaria para hacer frente a las adversidades. Esto, sin duda, proyecta también en los espectadores una gran energía para vivir. さらにもう一つの特徴は、作り手のアニメーションという手段を用いた表現への挑戦です。テレビで見られる、いわゆるアニメとはかなり違った印象を受ける作品もあります。しかし、それこそが日本のアニメーションの奥が深い証拠なのです。 Además, hay otra característica, los retos con los que se enfrentaron los creadores al utilizar ciertas formas de expresión para hacer estas animaciones. Hay obras en este ciclo que son considerablemente diferentes a la impresión que uno tiene a las caricaturas o anime que se ven en la televisión. Sin embargo, es justo eso una de las mejores pruebas de la profundidad y diversidad de la animación japonesa. 2つの大きな流れがあります。1つはテレビで週に1度放送される商業アニメ。もう1つは今回いらっしゃる古川監督に代表される自らの表現に重点を置いた芸術性の高いアニメーションです。この2つの流れは完全に分かれているわけではありません。どの作品が前者で、どの作品が後者か、あるいは両方を兼ね備えているか、 Existen sobre todo dos grandes corrientes en la animación japonesa. La primera es el anime comercial que se transmite una vez por semana por televisión. La otra es una animación con un gran peso artístico, donde su creador ha plasmado su punto de vista a través de las expresiones personales, tal como lo hace nuestro invitado de esta ocasión, el director Furukawa, representante de este estilo. Sin embargo, esto no quiere decir que las dos corrientes estén totalmente separadas. ¿Cuál anime es de la primera corriente y cuál de la segunda, o incluso si se combinan las dos formas? Eso es un juicio que dejamos a ustedes después de haber visto las obras. La animación japonesa tiene en realidad una larga historia. Algunas personas realizaron con gran entusiasmo obras que los jóvenes vieron, y a partir de eso, ellos también desearon fuertemente hacer anime. Así, las obras que hicieron los jóvenes fueron una gran influencia para la siguiente generación. このようにして何世代も経てアニメや生成を繰り返し、現在日本では世界でも類を見ない独特のアニメ文化が花開いています。今この瞬間にも多くの人々がアイデアを練り、話し合い、何千枚もの動画を描いています。そして名もなき人たちが自分の作り出したものがたくさんの人々に見てもらえることを夢見て、 De esta forma, el anime se ha ido refinando una y otra vez con el pasar de las generaciones, e incluso en el Japón contemporáneo florecen géneros con características que no se pueden observar en otras partes del mundo. Ahora, en este preciso instante, muchas personas están hilando ideas, discutiendo, dibujando miles de bocetos de dibujos animados. Y también debe haber gente aún desconocida que está soñando con que muchos vean lo que acaban de crear, invirtiendo toda su vida en su obra. アニメーターには経済的な見返りはあまり望めません。彼らの一番の報酬は出来上がった作品そのものです。今回上映される作品の数々をご覧になれば、私が申し上げた言葉の意味がきっとお分かりになると思います。さらに日本のアニメーションの 新たな一面を発見するに違いありません。Los animadores no están buscando beneficios económicos. Su mejor recompensa es justamente la obra terminada. Ahora que vean las numerosas obras que aquí se proyectarán, creo que definitivamente comprenderán lo que acabo de decir. Y además, sin duda, se encontrarán con una nueva faceta de la animación japonesa. それでは次に
Pues bien, permítanme hacer una explicación breve acerca de las proyecciones de las obras que serán proyectadas posteriormente. Dentro de la época inicial de la formación de la animación japonesa, estamos presentando La araña y el tulipán, La guardia de la serpiente blanca y La aventura de Anju y Sushio. Aunque todavía no han pasado 50 años de que fueron creadas, es una descripción muy vívida de la gente y de sus actividades y de su naturaleza. また 1秒 24 コマのフルアニメーションの独特の滑らかな動きにも注目してください。Les pedimos que se fijen muy bien en que se está trabajando con algo que es el full animation, que es los 24 cuadros por segundo. 戦争をテーマとしたものにガラスのウサギ、裸足のゲン、ホタルの墓が挙げられます。También les estaremos mostrando con el tema de la guerra, el conejo y el cristal, Gen pies descalzos y la tumba de las luciérnagas. これらの作品は戦争反対を感傷的に主張してはいません。No es una oposición, estas obras no presentan una oposición sentimental al tema de la guerra. 戦争という事実に直面した人々の生き様を冷静なリアリズムで表現しています。Es una expresión más realista y serena de quienes tuvieron las vivencias de una entorno o una realidad que podríamos llamar guerra. 先ほど申し上げたアニメーションの表現に重点を置いたものとして、古川拓監督や栗洋次監督の作品があります。Dentro de, como les acabamos de mencionar, dentro de los filmes que están presentados esta ocasión, hay algunos que son muy importantes, en especial los de nuestro invitado de esta ocasión, que es Taku Furukawa y Yoji Kuri. 10分前後の短い作品の数々は、アイデアと基地に富んだ素敵な宝石のようです。Hay algunas joyas que presentaremos que son de más o menos 10 minutos de corta duración, que son muestra especial de bastante ingenio. それから少し珍しい分業アニメーションも上映されます。En especial vamos a presentar algunas animaciones un poco raras de muñecos. これは人形を少しずつ動かしながら一コマずつ撮影していく手法のアニメーションで、実写とも平面に描かれたアニメとも違う独特の不思議な雰囲気が味わえます。Hay algunas animaciones que tienen un ambiente maravillosamente especial, porque están combinando en una técnica de cuadro por cuadro la película filmada con dibujos hechos y escenarios hechos, dibujados. 人形の造形の美しさにも注目してください。Les pedimos que se fijen muy bien en cómo fueron elaborados los muñecos. 最後に皆さんがよくご存知のスタジオジブリの作品や日本で大人気の銀河鉄道39、多くの賞を獲得したマインドゲームなども今回見ることができます。También en esta ocasión vamos a presentar algunas cosas de los estudios Ghibli que son bastante populares en Japón, como Galaxy Express 999 y Juegos Mentales. こちらは純粋にアニメの楽しさを満喫していただけると思います。Creemos que van a gozar bastante de esto que es anime puro. それでは多彩な日本のアニメーションの世界をどうぞお楽しみください。Los invitamos a que disfruten este mundo tan variado de la animación japonesa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues antes de que hagan algunas preguntas, yo quiero hacer dos, tres comentarios sobre el ciclo. En primer lugar, que el anime, bueno, en México, el anime en México es
se popularizó sobre todo a partir de la televisión y el video, las películas, las series japonesas de animación, creo que fueron el primer paso para conocer para muchos la animación japonesa, y a partir del nacimiento del video, el VHS, es cuando ya se pudo tener, digamos, un conocimiento más riguroso, más profundo. Sin embargo, supongo que la mayor parte de ustedes, sobre todo los más jóvenes, no lo sabrán, pero en realidad desde los años 60 las películas de anime japonés se estrenaban comercialmente en las salas de México, y revisando títulos, por ejemplo, algunos de los clásicos como La Serpiente Blanca de Yabushita se exhibió en México en el año 64, El Gato con Botas de Kimio Yabuki también se estrenó en México, y tradicionalmente había una exhibición de películas de anime en México que, por ejemplo, incluía en el año 72 una de las películas de Remy, que se llamó aquí El Niño de Oro, o por los mismos años, las aventuras de Sinbad o la Ali Baba, y hay un caso bastante curioso de una película de Yugo Ashikawa que se estrenó en el año 75 con el título de Aventuras del Osito Panda y sus Amigos, y que posteriormente en el año 82, no sé si algunos recuerdan, cuando estaba el panda en el zoológico de Chapultepec, se volvió a estrenar con el título de El Pequeño Panda de Chapultepec, a la que le habían agregado a la película la canción de Yuri del mismo nombre, que fue muy popular en su época. El problema con el anime que llegaba en esos años a México era que regularmente llegaban a partir de las copias de distribución internacional que circulaban en Estados Unidos, o sea, que estaban dobladas al inglés, y posteriormente para México se doblaban al español. Por eso, ahora cuando hacíamos la programación, decidimos poner los títulos lo más cercano posible a los originales, digamos, japoneses, y no pasar por la traducción al inglés y la traducción al inglés al español, que hace que, por ejemplo, la película que se llama John and Jack to Mahotsukai, en español se llamara La Carcachita Desmotorizada, por ejemplo, ¿no? Que creo que tiene muy poca relación. Entonces, una gran ventaja en este ciclo es que todas las películas las vamos a ver en su idioma original, japonés, subtituladas al español, y que todas las vamos a ver en formato cinematográfico, prácticamente todas en 35 milímetros, algunas en 16 milímetros. Eso creo que es una oportunidad realmente excepcional, porque efectivamente en general son películas muy populares. Es más, se pueden conseguir sin demasiada dificultad, incluso hay muchas que hasta están en YouTube, pero el asunto es verlas en pantalla grande, en 35 milímetros y en las mejores condiciones posibles. Como decía el señor Suzaki, supongo que vamos a tener un buen público, creo que en este caso no es difícil pronosticarlo, es un género que muy, muy popular.
Y en fin, yo, el ciclo, bueno, empieza mañana, con El Conejo de Cristal, y a partir de mañana va a estar en funciones diarias hasta el 3 de agosto. Cada película va a tener dos exhibiciones, y lo último que quería remarcar, lo que decía efectivamente Kyoko Mikaki, que es que en cuanto a las dos líneas del anime, en general en México se considera, digamos, cuando uno habla de anime piensa más bien en las aventuras como la serpiente blanca o el gato con bota, y menos en la animación mucho más experimental. En este caso se decidió justamente traer ejemplos de ambas animaciones, y en el caso efectivamente de las películas de Furukawa son verdaderamente sorprendentes, muy diferentes y de un ingenio y una creatividad notables, ¿no? En fin, si tienen preguntas... Si quieren levantar su mano para que les acerquemos el micrófono, por favor. Gracias. Acá. ¿Cuántas y cuáles de las películas se presentan por primera vez en México? ¿Y cuáles fueron los criterios para seleccionarlas? ¿Y cuáles están en 35 y cuáles en 16 milímetros? A ver, empezamos por lo más fácil. En 16 son 3, Nieve, Gen Pies Descalzos y... La tumba de las luciérnagas, esas son copias 16 milímetros. Todas las demás son copias 35 milímetros. ¿Cuáles no se vieron antes? Creo que en exhibición comercial, o sea, en las salas cinematográficas, son muy pocas las que se vieron antes. Yo diría, La Guarida de la Serpiente Blanca, esa se estrenó en su momento. La Gran Aventura de Horus se estrenó en su momento. Con el título en inglés, que creo que era Little... Valiant Prince o una cosa así. El Gato con Botas se vio en su momento también. Galaxy Express 999 también. Y si no me equivoco, bueno, son todas, y las recientes de Miyazaki, ¿no? La selección se hizo a partir de un enorme listado que envió Fundación Japón, muy, muy extenso, a partir de ahí, lo que se dejó sobre todo de lado de principio fueron las animaciones que eran para un público, un público infantil, de niños pequeños, del tipo de algunas cosas como las que se ven en televisión, ¿no? Ese fue un primer criterio. La idea, queríamos un ciclo de anime como para un público bastante más amplio, no estrictamente niños. Ese fue el criterio, y a partir de ahí fue ajustar, digamos, una cantidad razonable de películas que hubiera de diferentes épocas, hasta llegar a la actualidad, y que hubiera también de las diferentes variantes, ¿no? Aquí enfrente, Jorge Caballero, del periódico La Jornada. Para la licenciada Kyoko, aquí a este trascendido de que Hayao Miyazaki ya se jubila, ¿cómo afectó o cómo permeó en el mundo de japonés esta noticia, ¿no? Si las deja en orfandad o qué nos podría informar. Para el maestro Carro, abusando de su excelente memoria,
¿Cómo fue la reacción de esas películas cuando se estrenaron en México en los 60s y 70s? ¿Cómo fue esa aceptación? Bueno, en Japón el retiro de Miyazaki pues fue realmente un gran impacto. Sin embargo, bueno, Miyazaki, el director Miyazaki ya tiene este año 70 años. それで、世界中の映画監督でも70代で第一線で作る作品が全て世界中でヒットしてるっていうのは多分ないんじゃないかと思うんですが。La mayoría de los directores de cine en el mundo, ya cuando están en su década de los 70 años, realmente ya empiezan a dejar el trabajo. で、やはりですね、多くの人がもう宮崎監督は全てやりたいことを出し切ったっていうふうに思われています。Bueno, yo pienso que el trabajo que él quería hacer ya está realizado. De todos los trabajos que tenía intención de hacer. で、具体的にその宮崎駿の後継ですね。あと継ぐ人っていうのは特に、いないと私は思います。っていうのは宮崎監督っていうのは独特の天才で、彼の天才の手法っていうのを完全に後を継ぐっていうのは多分現れないんじゃないかと思うんです。宮崎駿っていうのはもう、いわゆる一つの天才なので、その天才が後継っていうのは天才を完全にコピーすることですね。だから、ここで一つの時代が終わったっていうふうに多くの人は解釈しています。Bueno, él piensa que la etapa de su genio ya está concluida, que podría haber venido alguien más en otra nueva era con su mismo genio, con su talento, ¿no? Bueno, mira, yo te diría, por ejemplo, cuando en el año 72 se exhibió El Imperio Submarino, estuvo 7 semanas en cartel. El mismo año, El Niño de Oro, que es la película de Remy y el perro Capi, supongo que en ese momento estaba la serie de televisión, estuvo 10 semanas en cartel. El Gato con Botas en el Oeste, 7 semanas. Heidi, de Isao Takahata, que fue una de las más exitosas, estuvo 8 semanas. Cuando se estrenó Las Aventuras del Osito Panda, no le fue bien, pero cuando se reestrenó como El Pequeño Panda de Chapultepec, estuvo 6 semanas, obviamente, porque todos los niños que habían ido al zoológico a ver el panda querían ver la película. Y bueno, cuando se estrenó Mazinger Z, ya en los 80, estuvo 7 semanas, Los Cisnes, digo, Encantado, 6 semanas, digo... Es un cine bastante exitoso, sobre todo esta vertiente para niños, ¿no? La vertiente más infantil, digamos, ¿no? La otra parte de, eh,
digamos, de, no sé, la moda o el culto, como le quieran llamar, del anime es posterior, ¿no? Patricia Coriel de Milenio, para el especialista Kyoko me gustaría que nos contara un poco cómo cambió la animación japonesa en cuestión más específica después de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo a contenido y en avances tecnológicos. そうですね、まあ戦争の前ですね。日本が戦争に突き進んでいくときは、やはり、アニメーションにおいても、やっぱり不国境兵ですね。日本が戦争に勝つっていうのを、主眼に置いたアニメーションが主だったと記憶してます。 Antes de la guerra, bueno, cuando ya estaba toda la ideología bélica, pues la animación también estaba dentro de este marco de contenidos de este bélicos. で、日本戦後ですね。やはり多くのその人たちが、日本が民主主義になって、で自分の思ったことを自由に表現できるようになりました。 それで、多くの若い人たちが自分自身の表現を求めて、たくさんのアニメーション作品ができるようになりました。 Bueno, después de la guerra el cambio fue que Japón se volvió democrático y los nuevos creadores jóvenes empezaron a sentir mayor libertad para expresar sus ideas a partir de la guerra. ですので、今日本で上映されているアニメーション っていうのは、いわゆるもう戦後ですね。戦後の流れを組むアニメーションと考えていただいていいと思います。 Eso es lo que tenemos que pensar básicamente en el tema, en la parte de la posguerra. Esa es la característica, o sea que es, hay mayor libertad de ideas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Saúl Cárdenas de Código, Ciudad de México, representando a Kinoko Power. El subtitulaje fue hecho en estas películas, en especial para esta muestra. Y bueno, además, comentaban que bueno, la idea, que además al ver la lista de películas y la selección me parece brillante. Hay unas películas que no solamente destacan en el mundo de la animación, pero dentro de la cinematografía mundial. Sin embargo, películas como Hotaru no Haka, La tumba de las luciérnagas, Hadashi no Gen, no son películas, considero yo, para un público infantil. Sin embargo, no sé si ustedes consideran que es apropiado, no sé, si han considerado como poner ahí una advertencia, porque francamente tienen imágenes muy, son muy crudas. Sí, bueno, mira, efectivamente, la idea era, primero, que no fuera un ciclo dedicado especialmente al público infantil y, segundo, que no fuera la estética televisiva. Entonces también eliminamos de alguna manera las películas de estética más convencional, ¿no? Es cierto lo que dices y nosotros consideramos que si bien la mayor parte de las películas las puede ver cualquier tipo de público, no son películas para niños. Incluso en la clasificación que se pidió a cinematografía, todas, creo que todas casi sin excepción, vienen como en clasificación B. Es decir, son para adolescentes. Puede entrar cualquiera, pero no son las típicas películas doble A que son especialmente para niños. Efectivamente, de todas estas películas hay muy pocas que son especialmente películas para niños. El otro tema que preguntabas era el de los subtítulos. Bueno,
Todas las películas fueron subtituladas al español para el ciclo, incluso algunas con ciertas dificultades. Hubo una que hubo que sacarla de pantalla del japonés al español, en los que nos ayudó la Fundación Japón mucho, y otras, porque había películas que no tenían incluso ni listas de diálogos en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, fue una labor, creo, bastante importante, porque esos subtítulos ya quedarán, pero sí, todo ha sido especialmente subtitulado para el ciclo. Sí, claro. Me permito un comentario sobre primera pregunta. Fundación Japón ha presentado de película o animación de guerra como Hadashi no Gen. Y siempre cuando presentamos hay una como discusión, y sobre todo es el campo de educación y algo así. Pero Fundación Japón y también de artistas, o digo, cineastas, siempre pensamos que tenemos que dar mensaje del país que tuvimos una experiencia muy fuerte de guerra. Bueno, es un mensaje de deseo a la paz. Entonces, nos da cuenta que hay algunas veces muy problemática, pero es una misión de Fundación Japón con artistas que tenemos que presentar estas. Gracias. Y por acá. Dos preguntas. La primera, ¿es el primer ciclo de cine anime en México de manera formal? Y la segunda, ¿cuántos cortometrajes integran la cinta? Digo, el festival. Creo que sí, que ciclo de retrospectiva de anime, creo que es de formal, digamos, en sala, creo que es el primero, no recuerdo otro que se haya hecho, por lo menos en la Cineteca es el primero, y cuántos cortos, no sé exactamente, son como unos, digo, visto así, no los conté ahora, pero son unos 20 cortos, ¿no? Hay algunos muy cortitos de 3, 4 minutos, hasta media hora, ¿no? Buenas tardes. Una tesis sobre una tesis universitaria indicaba que normalmente la afición a estos géneros orientales es muy fuerte entre niños y adolescentes, pero cuando va creciendo ese público deja de interesarse por el anime. Era una tesis de licenciatura. No sé si tengan más información al respecto. Gracias. Yo soy grandecito y todavía me gusta. Estoy cerca de los 30. La tesis no se cumple. Yo soy ya por los más de 40, ¿no? ですね、そんなにアニメとかあと漫画ですね、が、子供だけのものっていうふうな風に考えられてはいません。 En el caso de Japón, el anime y el manga, o sea, las animaciones y los cómics impresos, no son algo que se piense como para niños. ですので、例えば思春期を過ぎた大人でももう十分、漫画を読んだりアニメを見たりしている人はたくさんいます。
En Japón, aún dejando de ser jóvenes, hay bastantes adultos que consumen este manga y anime. De, 今ですね、日本で、活躍しているアニメの監督っていうのは大体、40歳から50歳ぐらいの人たち、ちょうど私と同じぐらいの年の人たちです。Actualmente los directores de anime en Japón son gente que está entre los 40 y 50 años de edad, más o menos este, la misma edad que la, la maestra. ということで、特にその日本の場合はアニメーション、子供向けアニメーションっていうのは確かにあるんですが、これはもう子供しか見ないものとか、あとはこれは大人だけのために作られたっていう、そういう、区分けがあまりないですね。En Japón hay animaciones que están exclusivamente dirigidas a niños, como es de pensarse, pero también hay animaciones dirigidas exclusivamente a adultos. Entonces, bueno, esto es algo que es importante pensar. Sí, yo agregaría, digo, mi experiencia, por lo menos de verlo, que en México el manga es más bien para adolescentes ya tirando casi adultos y que el anime realmente este, tiene muchos seguidores también este, adultos, ¿no? Si uno va ahí a la feria o tianguis ahí al costado de la Alameda donde que venden mangas y camisas, digo, es público casi tendiendo adultos, no niños por lo menos, ¿no? Sí. Es, bueno, una cosa muy interesante es que animación es ahora una fuente entre generaciones. Por ejemplo, tengo un amigo de prepa, entonces ya casi tiene 60 años. Él es un fanático de animación desde muy niño. Este, así llamamos otaku, ¿no? Y mi niña tiene 14 años. Bueno, pues ella también quiere mucho de animaciones. Entonces, este amigo mío y mi hija pues siempre pues, hace conversación sobre animación. No puedo participar yo. Pero es una cosa muy interesante. A mí me parece que no hay ninguna diferencia de edad, ni ninguna generación de edad entre ellos. Como amigos de misma generación pues, se hablan sobre animación. Entonces, bueno, de esta experiencia mía propia, me parece que no hay ninguna, pues, como, o, ¿cómo se dice?, diferencia en ese campo de arte, creo. Gracias. Sí, sí. Perdón, este, permítame decir una opinión, este, personal. En español decimos caricaturas, que podría decirse como una parodia de la realidad, y tenemos para criticar a los políticos y tenemos para los niños. En Japón el manga, más bien la expresión a través de dibujos, tiene una historia muy larga, de muchos siglos, inclusive de más o menos del siglo XI se tenían ya historias contadas con animales representando roles humanos. Y desde la época Edo existieron historias o gráficas exclusivamente para adultos y con contenido sexual explícito. Entonces toda esta tradición que tenemos no es que esté directamente conectada con lo que actualmente es el manga y el anime, pero tiene dentro de la sociedad japonesa unos géneros bastante bien establecidos que son pues para todas las edades. Hay adaptaciones desde literatura antigua japonesa hecha en manga y su respectiva versión en anime, como versiones para niños, y hay una cantidad muy grande de géneros. Es mucho más amplio quizá que lo que tenemos aquí en la caricatura, que también tiene una tradición bastante rica. Así. Hola, buenas tardes. Mario Ramírez de Kinoko Power. Veo aquí que el ciclo contempla también cortos de animación de varios directores, incluyendo Osamu Tezuka, que es
papá prácticamente del anime moderno. Y también va a estar presente el director Taka Furukawa. Para quienes no estamos muy familiarizados con su trabajo, ¿nos pueden decir qué lugar guarda este director dentro del mundo, sobre todo de la animación independiente, por así decirlo?古川監督に代表されるような表現に重点を置いたアーティスティックな作品っていうのは、やはりですね、テレビのいわゆるゴールデンタイムですね、そういうのに放送されるっていうのとはちょっと違うんです。で、やはりですね、大きな商業的効果っていうのは望めないんですね。ただし、その、こういった、タイプの、人々がやってることっていうのは、表現としてのアニメーションっていうのの、新しいこう世界を広げるっていう上で大きな牽引力になってます。Sí, bueno, Furukawa, este director Furukawa es una representación de un anime un poco más artístico. No está relacionado con la época de oro de la televisión, del anime en televisión, sino más bien representa a los animadores que no eran tan lucrativos en su momento y que abrieron una nueva visión del mundo a partir del anime. こんにちは。私はエリックです。私の日本語が悪いです。quisiera yo preguntarles sobre la relación que hay entre México y Japón en cuestión cultural. ¿Cuál es la relación que existe y por qué el anime es tan importante también en México? Bueno, no quiero decir solamente animación es muy importante en pese a hacer intercambio cultural entre Japón y México, hay también otras cosas. Pero, pues, sobre todo para los jóvenes japoneses y mexicanos, ahora está, bueno, animación es como una cultura común. Pues, otra vez hablando sobre mi hija, aquí en el centro, cerca de Bellas Artes, hay un edificio, ¿no?, donde se venden muchas cosas de animación y anime. A veces visitamos allá, y allá pues mi hija y los los jóvenes mexicanos pues pueden comunicar sin palabra, mostrando sus obras, algo así, ¿no? Entonces yo creo que animación es un campo muy importante ahora para tener un entendimiento mutuo, porque intercambio cultural no solamente para presentar una cultura de un lado u otro lado, ¿no? Siempre tenemos que tener una conversación, entendimiento mutuo. En este punto de vista, creo que animación es muy, muy importante. ¿Está bien? Estoy contestando su pregunta. Gracias. Yo tengo otra para Kyoko. ¿Cómo siente que el anime japonés se ha resistido, bueno, al occidente, a Hollywood, ¿no? A la animación hollywoodense? ¿Cómo que ha representado para el mundo, ¿no?, en general, el anime respecto al imperio, ¿no?, a los estadounidenses? あ
私あの日本のアニメーターたちがハリウッドと競争してるっていうのを知りませんでした。ya no sabe que no sabía que hay una competencia que podría competir el anime japonés con Hollywood. ですね、あの私個人の意見としてはそのなんていうのかな、日本のアニメーションが例えば世界をこう席巻するとかあの、そういうふうなのっていうのはあんまりその作ってる人っていうのは考えてないと思うんですね。Sí, quizá ella, bueno, opina a nivel personal que la animación japonesa no está tratando como que de cubrir todo el mundo. Es una opinión personal. もう本当にあのアニメーターたちの一番その思ってることは自分の作りたい作品を作る、自分のアイデアを形にするっていう、それをできるだけたくさんの人に見てもらうっていうのがあの本当に、感じていることで、特にそのハリウッドとこう競い合ったりするっていうのは多分その例えばアニメーションの配給会社とかそういうのが考えてるんじゃないでしょうか。Sí, quizás sea un poco diferente con los objetivos de Hollywood. Los animadores están tratando de hacer, de concretar sus obras, de expresar sus ideas y de que mucha gente las pueda ver. Pero no necesariamente es el mismo objetivo comercial que tiene Hollywood. Hola, buenas tardes. Sobre mencionaron los otakus, ¿no? Que son como extrapolando a nosotros ya adultos. Nerd o geek, que hasta cierto punto son mal vistos, ¿no? En ciertas partes de la sociedad. En la cinematografía japonesa hay varias películas donde nos muestran a estos otakus que son también segregados, ¿no? Son demasiado fanáticos, son adultos que no son muy parte de la sociedad en general. ¿Esa percepción ha cambiado con los años en Japón? ¿Sigue siendo algo despectivo llamar a un adulto otaku? ¿Cómo ha sido esta evolución de la palabra en la sociedad japonesa?私もオタクです。で、ちょっと見えそういうのオタク。でですね、やっぱりオタクっていう言葉が大体できたのがいつぐらいだったかな。まあそのおしゃれロックで手に入れたテーマのオタク。です。やっぱり最初はですね、ちょっとあの悪い意味で使われてたんですね。Sí, pero bueno, no sé bien cuándo se hizo esta palabra otaku, pero es con una mal sentido, es con un mal significado. まあ今でもあのそういうイメージあるんですけど、例えばオタクっていうと、現実に目を向けない、それで漫画やアニメの世界に没頭して、こう他の、世界の現実に対して目をそらしてる、未熟な人間っていうイメージが、昔ありました。Sí, bueno, desde antes, pues, esta es una imagen muy antigua que se refiere a alguien que no está viendo el mundo real, que se la pasa, ¿cómo se puede decir? Absorto en una realidad imaginaria. Y bueno, pues es una palabra despectiva. ただそういったあの人たちですね、自分の世界っていうのをずっと大人になっても持ち続けてるっていう人たちが今あの、まあ社会の中心になる年代に入って、それであの日本のそういう文化ですねはもう確実にあの、独特で、すごく、なんていうのかな、あの他には例も見ないものになったと思います。Sí, bueno, es gente que cuando va volviéndose adulta, pues
sigue metida en su mundo, y pues la sociedad japonesa tal vez no tiene muchas oportunidades o mucha, no, mucha injerencia. それでその今世界でそのオタクっていうと割といいイメージですねが、あの特に、外国の方ではそのいいイメージを持たれて、まあ私たちですね、オタクと呼ばれてきた人たちがようやくなんかあの日の目を見たっていうか、あのこう、あ、ずっとこうやって自分の世界を守り続けてよかったなって多くのオタクが思ってると思います。認められた。そう、en el extranjero tal vez como que tiene una imagen menos mala, ¿no? Mejor. Sin embargo, bueno, pues este, habrá que ver si hay alguna forma. Perdón, estoy en la sé. Hinoemite. Hinoemita, te amo. Minnania, no, mitomerare, tate, no, hinoemita, te amo. Sí, sí, sí. ¿Ato? Hinoemite, no, como, zutto, jibun no se kai o mari zukete te, yo kata na, to, ima, oku no otaku wa omotte ito imasu. Sí, bueno, parece que bueno, de afuera hay una buena imagen, pero bueno, la verdad es que los otakus piensan que es muy importante, muy bueno cuidar su mundo interior. Esa es su idea. Que pase afuera no pasa nada, ¿no? Para ellos es su mundo interior, su ver, estar absortos. Bueno, tengo muchos amigos de otaku. Por ejemplo, bueno, un ex embajador de Irak y de Japón es muy otaku. Él pues ha llevado muchos manga a Irak para que venderlo, ¿no? En esta embajada muy bien aislado. Entonces, ahora, bueno, ya no hay ningún sentimiento mal a otaku. Y muchas personas dicen que yo soy otaku, ¿no? Entonces, bueno, así y pueden participar en la sociedad, claro, como normal. Y bueno, pero todavía tiene algún rasgo de sentimiento esta palabra, como Mikami-san dice. Antes, otaku es alguien que nada más radica alguna cosa, lo que quiera, y no importa la sociedad. Pero ahora ya no. Y bueno, entonces, esto no estoy seguro, pero hace como 10 años organizamos una exposición de otaku, la Fundación Japón, y presentamos en la Venecia Biennale. Y tenemos muy buen éxito. Gracias. Bueno, una última pregunta. Sí, acá está arriba, a la izquierda. Preguntarles, ¿por qué no se había realizado un ciclo de anime en la Cineteca? Y en ese sentido, o sea, ¿qué fue lo que motivó a que en este momento sí se realice? Y la otra es, si hay un cine para otakus, enfocado para otakus. Gracias. Bueno, sobre lo primero, ¿por qué no se había realizado? No sé, digo, desde hace un tiempo habíamos estado conversando con Fundación Japón sobre la importancia y nuestro interés en hacerlo. Lo que pasa que también hay muchos otros puntos de interés, ¿no? Si ya revisamos varios directores, queda mucho más por revisar. El año pasado conversábamos de el anime, pero también habíamos hablado de Mikio Naruse, un director prácticamente muy poco visto en México. Entonces, bueno, hay mucho que podemos traer de Fundación Japón, y estamos trayendo, digamos, una muestra al año. Y bueno, necesitamos muchos años para traer todo, ¿no? Ahora le tocó al anime. En cuanto a la segunda pregunta, no sé si hay cine para otra. ¿Densha o todo? Sí, sí. あれはもともとは2チャンネルっていう掲示板での書き込みですね。
名もない人が書き込んだのが、でも映画になりましたよね。そう、有名になって映画になったんです。じゃあ話してる。電車のとこについて。で、例えばあれオタクですよね、まさにオタクのアニメ。Este, voy a hablar sobre una película que se llama Densha Otoko. El nombre del tren. Densha Otoko, realmente no tiene en concreto a un autor. 2 Channel, que es un Keijiban, que es internet. Había un Keijiban, es como una especie de blog de intercambio. Este, el canal 2 de Japón. その中で、ある、誰かわからない人が、その書き込んだのが、反響を呼んで、それで有名になって、映画にまでなったっていうことなんですね。Sí, hubo, bueno, alguien que escribió que no sabe quién es, escribió por sus aventuras y eso llegó hasta el cine.それで、まあ、電車男っていうのは、まあ、要はうだつの上がらない一人のオタクが、綺麗な女の人とどうやって恋愛をするか、でそれをその恋愛をしたことのない、一人のオタクが、2チャンネルの人たちのの助言を得て、ついには幸せをつかむっていうそういう話なんです。Sí, bueno, él era un otaku que quería tener una novia muy guapa y este lanzó al blog que le propusieran qué hacer porque él no tenía ninguna experiencia amorosa. 例えばデートの時にどんな服を着ていけばいいか。Bueno, la vea qué tipo de ropa será bueno que me ponga, preguntaba.それからプレゼントはどんなものをあげたら、女の人は喜ぶか。¿Qué cosa le alegra a las mujeres que les regalen? そういうことを大体オタクの人っていうのは、学んでこなかったんですね。So, ese tipo de cosas son las que los otakus no aprenden. それでそのたくさんの人が一人のオタクの幸せのためにいろいろアドバイスをしてついにはまあ付き合うようになったんでそういう話です。Y bueno, en esa película lo que pasa es que mucha gente da consejos para que ese otaku logre ser feliz y este y bueno pues esa es la temática de la película. Todo va por un blog. Bueno, pues muchas gracias, Kami, muchas gracias, señor Sasaki, gracias por la traducción. Pues creemos que va a tener una buena recepción, está el ciclo. Les recordamos especialmente las charlas, las dos charlas que me parece que van a ser, digamos, un pues, complemento importante del ciclo. Y muchas gracias por venir y por...darle tanta presencia para esta retrospectiva. Gracias.